¿Qué haces el camino? ¿Qué piensas sobre el camino? Pues me llamo David Dieguez, hace 2 días cumplí 25 años y llevo 8 días en el camino. Salí desde Madrid a 489 kilómetros para atrás y hago el camino por dos motivos importantes. El primero es por una promesa que hizo un amigo. El camino lo hacemos con los niños pues porque nos gusta mucho montar en bici, nos gusta mucho estar en el campo y nos gusta mucho a los niños. Entonces, pues, la consecuencia es lógica. La segunda es por mí. En España hay mucha dificultad, mucha crisis. He tenido muchos, muchos problemas y he perdido la confianza en mí mismo. Nosotros desde Pamplona hasta Santiago hemos planificado 17 días de pedaleada y hemos hecho 2 días más de parada. Hemos parado en Fromista un día para descansar un poquito y ahora paramos dentro de un par de días en Villafranca del Bierzo para cometer el febrero con fuerza. Sé que si acabo esta carrera seré capaz de recuperar la confianza en mí mismo y el respeto que me tengo a mí mismo. Por eso corro. Cada tinha sua história. Cada tinha seus motivos de estar ali. Conhecer a si mesmo e as suas necessidades é a maneira de usar meios para dar sentido aos fins. A cruz de ferro é um dos símbolos enigmáticos do caminho. Os peregrinos têm como costume deixar uma pedra para desejar boa sorte à sua viagem. E também é o ponto mais alto do caminho francês, tendo aproximadamente 1.500 metros de altitude. El deseo de poner aquí una piedra no es ni más que lo que uno guarda en su corazón, de que le vaya bien a la gente, ¿no? No uno tiene que venir hasta aquí para poner una piedra. Quizás si cuidamos a las personas que más amamos y que tenemos cerca, quizás eso sea más importante que hacer 850 kilómetros para venir a poner una piedra.
Em meio a toda aquela paisagem bucólica, ruas silenciosas conservavam construções medievais. É como se toda a cidade tivesse parado no tempo. Vila Franca e todo o seu ambiente natural marcavam a transição ideal para a entrada na Galícia.